En otras noticias, la tecnología ha logrado combatir el zancudo que transmite enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya, y esto sea más fácil y efectivo. En Cali se realiza por estos días el segundo congreso latinoamericano sobre el control de mosquito. En el marco del segundo congreso latinoamericano para el control de la EDS eGypti, este año el enfoque es la tecnología que se ha implementado para combatir el vector. Países como Brasil innovan en esto. Desarrollamos un mosquito genéticamente modificado, eh, liberamos solamente el macho que no pica, y el macho, este, al aparear con la hembra, eh, hace con que toda su descendencia muera en estado del árbol. Nuestro macho que es liberado en el ambiente dura no más de cuatro días. Según el Instituto Nacional de Salud, las enfermedades que transmite el mosquito siguen teniendo un alto nivel de letalidad en Colombia. El dengue es una endemia. El, la Aedes Egipto tiene una gran facilidad de difundirse eh, y dispersarse, el, el huevo es muy eh, resistente, el huevo, un huevo puede, puede resistir hasta dos años. Aunque en Cali se aplican otras estrategias para combatir el mosquito como la siembra de los peces guppy, el Secretario de Salud Municipal indicó que les está haciendo la solicitud para que lleguen los mosquitos genéticamente modificados a la ciudad.